Hola mis hermanos, muy buenos días, es un gusto saludarlos en el nombre del Señor. En este nuevo mes de mayo, hoy miércoles, primero de mayo del año 2024, hoy tenemos el inicio del mes en honor de la Santísima Virgen María, por todas las memorias que se tienen durante este mes, 13 de mayo, 24 de mayo, 31. Y también la Iglesia nos regala hoy la memoria de San José Obrero, por eso hoy es feriado en nuestro país. Oramos por los trabajadores, oramos por todos los devotos de la Virgencita. Ya tenemos bello cuadro de la Virgen de Valvanera, a quien le veneramos en nuestra parroquia y a quien le entregamos este nuevo mes. Digámosle a ella: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo mal y peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Hermanos, testimonio de San José Obrero, esposo de la Virgen María, y que con su trabajo vivió y procuró también el sustento de la familia. El trabajo dignifica al ser humano y el trabajo debe estar encaminado precisamente a esto, ¿no? Al sostenimiento de la familia. Y qué bueno hacer un trabajo honrado, honesto, con el sudor de la frente. Hoy, cuando tenemos una sociedad que nos habla de acumular, de tener dinero de una manera fácil, rápida, de cualquier manera, hoy San José nos habla. Pienso en aquellas personas que viven de la prostitución, que viven de la brujería, que viven del narcotráfico, de la extorsión. Eso no es un trabajo. No es un trabajo. Aunque puede ser que la sociedad diga que sí. Pero no dignifica, porque no da paz, porque hace daño al otro. Los que son dueños de cantinas, bares, moteles, todo ese tipo de trabajos. Los que juegan cosas de azar, ¿no? Y hacen de esto un negocio. Hermanos, hay tantas realidades. No todo trabajo dignifica. Y por eso le pedimos a San José el don de también no darle el acaparamiento al centro, ¿no? El afán de las modas, de la comodidad, de lujos. Tengamos el equilibrio. El amor, el equilibrio. Oremos por todos los trabajadores y por aquellos que no tienen empleo, para que por intercesión de San José el Señor escuche y conceda prontamente el don del trabajo para estos hermanos. Y que puedan tener condiciones dignas para vivir. La primera lectura nos dice el apóstol, el evangelista San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, que hubo una enseñanza que no había nacido del seno de la iglesia de Jerusalén. Y eran algunos judíos que, convertidos, no entendían la novedad del evangelio y hablaban de pasar por la circuncisión. Bueno, esto provocó una división. Y ahí el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y este ejemplo es interesante para que lo practiquemos. Aprender a encontrarnos, para discernir y para encontrar caminos. Eso lo hizo la primitiva iglesia. Consultando, orando. Y el Señor les ilumina para saber lo que hay que hacer. Bello testimonio, bello testimonio. Que podamos entenderlo y aplicarlo. El salmista nos dice: vamos alegres a la casa del Señor, vamos alegres a este mes de mayo, vamos alegres a regalar ese homenaje a la Virgencita. Ojalá puedas divulgar el rosario, ¿no? Puedas regalar algunas estampas, algunos libros que hablen de la Virgencita para enamorarnos de esta Madre Misericordiosa. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Oramos también por nuestra hermana Marlene, que ha partido a este encuentro, que le conceda al Señor el gozo de la bienaventuranza. El Evangelio nos dice, Jesús capítulo 15 de San Juan, versículo 1 al 8. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el labrador.
Bueno, todo sarmiento que no da fruto lo arranca, y el que da fruto lo poda. Bello texto que correspondía al texto del domingo, ¿no? El Señor nos llama a descubrirlo como la vid verdadera y la necesidad de sostener una relación estable y duradera con el Señor para que tengamos vida y vida en abundancia. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Pero la condición es que vivamos primero a oídos, escuchando a Dios y poniendo por obra lo que Él nos indica. La ausencia de este paso es la que nos ha traído tantos dolores, tantos sufrimientos, y que hoy también siguen desarrollándose en muchos seres humanos, que solo escuchan sus gustos, sus deseos, sus caprichos, sus curiosidades, y se meten en camisa de once varas, como dice el refrán. Y la meta es que el Padre sea glorificado. ¿Y cómo se glorifica el Padre? Por los frutos de conversión que tú y yo damos, y por la transformación que tenemos que dar en la vida ordinaria. Pidámosle a Dios el don. Todos necesitamos convertirnos, unos de otra manera, otros de otra. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por esta devoción a la Virgencita. Gracias por este mes dedicado a venerar a la Madre del Cielo y también a reconocer el valor de nuestras madres. Glorifícate en cada una de ellas. Glorifícate en los enfermos, en los hogares, en los que auxiliar un año más de vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz miércoles, feliz mayo y feliz día para todos. Me encomiendo sus oraciones. Bendiciones.